Hola, 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 gente, ¿cómo andan? Sean ustedes muy bienvenidos y bienvenidos a un nuevo programa de Octavo Jugador aquí en la CAD Play, el canal de la Confederación Argentina de Deportes. Hoy un programa cargadísimo de información. Vamos a estar hablando de lo que fue el MVP de Leo Maciel del mes de abril. Vamos a estar con una nueva entrega, digamos, de Conociendo Cracks. Y qué mejor que hacerlo, ¿no? Para este programa el día de hoy, que acompañado de dos personas, que ellos son Mati Morelli y Cami Torcha. ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo Hola, estás, Juaco? Juaco. ¿Cómo va, Mati? También te saluda a vos. Hoy tenemos un programa, pero cargadísimo. ¿Viste? Cuando decís, no puedo creer la cantidad de info que estamos por pasar en cuanto 12 minutos por bloque, nada. Así es, Cami, tenemos, la verdad que hay de todo, desde lo que pasa en Europa hasta, bueno, como decía Juaco, recién presentando a Martina, que la verdad es que es una jugadora que vale la pena conocer, sobre todo con lo que te está pasando ahora con esto de la selección. Exactamente, 17 años, ya vamos a estar charlando con ella dentro de unos bloques, pero bueno, para empezar, ¿qué mejor tema que para arrancar el programa del día de hoy que felicitándonos y haciendo un poco mención destacada al MVP de Leo Maciel en el mes de abril? La verdad que un orgullo para nosotros como argentinos que el arquero, el dueño de los tres palos de los gladiadores sea MVP de la Liga Sobal. Y con, digamos, elegido por amplia mayoría en lo que fue la votación por este premio, obviamente. Sí, juega con un 47% de los votos, tuvo, que es una animalada, es un montón. Y no solo eso, sino que es la segunda vez en la temporada que lo eligen como MVP. O sea, mirá el laburo que está haciendo Leo Maciel para ser elegido ya dos veces en lo que va de la temporada MVP. El mejor jugador de Asobal, que es una, como sabemos, de las ligas más grandes del handball europeo. Exactamente. Te leo, Joaco, un poco aprovechando esto, un poco de las estadísticas de lo que es Maciel a lo largo de la temporada, como para quedarse con estos dos reconocimientos, ¿no? O sea, fue el primer MVP de la temporada y ahora repite en abril, quedando solo un mes de competencia. Y es que en 690 lanzamientos que tuvo en contra, atajó 239 pelotas, haciendo un promedio de casi un 35%, siendo el segundo arquero más efectivo de la competencia, solo por detrás bueno, del arquero del Barcelona, que tampoco se podía aspirar a estar mejor que el arquero del Barcelona, pero está haciendo Claro. un gran registro, un segundo lugar. Es básicamente una locura competir ya con Pérez de Vargas, que, bueno, nada, todos sabemos lo extraordinario arquero que es. Sí, realmente, bueno, Pérez de Vargas lo decís vos, y la gente que está en el ambiente del handball y conoce sabe que el nivel que tiene el portero español es descomunal en ciertos partidos, y por no decir todos, ¿no? Porque siempre hay alguno que por ahí le va menos mejor de lo que le suele ir. Pero la verdad que para Leo estar por debajo de él con un porcentaje tan alto nos llena de orgullo a nosotros, porque nosotros siempre queremos verlo, no solo él, sino todos los jugadores de la selección, en lo más alto en sus respectivos equipos. Y esto creo que para él también, me imagino, ya después sondeado por Barcelona, y no sabemos si por otros clubes, pero creo que para lo que es su carrera, su vitrina, es una buena muestra de lo que puede dar a nivel club en otros tantos que lo puedan ir a buscar, ¿no? Así es, Juaco, y bueno, recién lo dijo Mati, cuando un 37% de efectividad por partido promedio, más o menos, es un montón. No es como que decís 30 y decís, no, bueno, no es tanto, pero para un arquero de handball que está constantemente atajando, porque los ataques, o sea, es todo ida y vuelta todo el tiempo, te están tirando al arco todo el tiempo, ser un 37% efectivo es un montón, es una locura, o sea. Diciendo, bueno, sí, está por debajo de. No, no importa, es un montón, no deja de ser un arquerazo y no deja de ser un bestia, porque la realidad es eso, una máquina, la verdad, es impresionante lo de Leo Maciel. Ya había dejado una muy buena performance en el Mundial de Egipto, y ahora la está rompiendo en Europa, que nada, no esperábamos menos de él tampoco. Obviamente, y el MVP, digamos, para confirmar el gran nivel que venía teniendo. Y ya que tocaste el tema Egipto, el tema selección, ¿qué seguridad que debe tener y qué confianza debe tener Manolo
con el presente que está teniendo Leo, ¿no? Y a nosotros también, fanáticos del handball, con muchísimo amor por el deporte este que nos gusta dar información. ¿Qué seguridad nos da a nosotros también tener a un arquero como Leo que está teniendo un presente sin precedente, les diría? Uno por ahí pensaba, ¿viste? ¿Qué es lo que se viene cuando se retire Mati Schultz? ¿Qué va a pasar cuando se retire Mati Schultz? Y de pronto tenés a Leo Maciel, que lo está rompiendo toda en España, que como decía Joaco, lo sondearon de Barcelona, y después cuando lleguemos al bloque de los argentinos por Europa, te voy a contar más sobre eso, porque no es solo el Barcelona quien lo está sondeando. Pero decir, bueno, hay un reemplazo para Mati Schultz, y si hay algún partido también, viste, en el que por ahí Leo anda flojo, está Juan Bar, que también entró en el Mundial, demostró que está al nivel, y no por nada, viste, también está por irse a España. Entonces, claro, me parece que es una seguridad tremenda para ir para Manolo, ver que tiene un arquero que está compitiendo con el mejor, en mi opinión, con el mejor del mundo, y que encima es el segundo mejor de la Liga Española. Claro, claro, sí, sí. Y además, pensando a futuro también, ¿no? Se vienen los Juegos Olímpicos, se viene Tokio, se viene un grupo bastante complicado, ya lo estuvimos charlando en programas anteriores, y tenerlo a Leo, quizás, no se sabe todavía, ¿no? Pero seguramente sea el portero titular de los gladiadores. Tenerlo ya él es una seguridad, como venimos diciendo, ¿no? Y con potencias con los que nos va a tocar jugar a todos los jugadores argentinos, va a ser grato tenerlo él, y una seguridad también atrás, como lo dijiste vos, Mati, y Juancito Barque, que también viene teniendo, sigue jugando en Argentina, lamentablemente, esperemos que en el futuro se le pueda dar una experiencia internacional con algún club de España, como lo decías vos, pero ya tenerlos a ellos dos, y más en el nivel que están, es garantía para el arco argentino, obviamente. En los Juegos Olímpicos, a ver, nunca te va a tocar una selección fácil porque estás justamente en los Juegos Olímpicos, pero los partidos sí se te hacen más pasables cuando tenés atrás a alguien que por ahí te soluciona, claro, algún tipo de desatención, o por ahí, mismo si un rival es muy superior, te puede mantener en partido o tener un arquero de mayor categoría. Claro. Sí, totalmente. Además, algo que creo que ya lo hemos charlado en programas anteriores también, la tranquilidad que tiene Leo a la hora de atajar, ¿no? Siempre vemos, no sé, se me ocurre, vamos al caso de Gonzalo Pérez de Vara. Cuando el tipo viene una contra y ataja un mano a mano, ustedes lo ven, es eufórico, el festejo, la alegría y demás. Nosotros lo vemos a Leo y decimos, no puede ser que este muchacho sea tan tranquilo, tan sereno, y festeje con un puñito arriba, y haciendo nada más. Mucha sangre fría para Leo. Creo que eso lo debe saber, y debe ser una de sus claves para tener el nivel que está teniendo. Nos hubiera encantado, ¿no? Obviamente, tenerlo en el programa de hoy para que nos contara y nos hablara un poco de lo que significa el presente que está teniendo, pero la sangre fría que maneja Leo para diferentes situaciones, y más en los momentos más complicados que tiene un partido, donde por ahí el ataque no está funcionando bien, la defensa no está muy sólida, aparece Leo con muchísima tranquilidad, muchísima serenidad, y con muchísima sangre fría, vuelvo a repetir, que es lo que le está dando seguridad, obviamente, me imagino, dentro de su cabeza. Y así como te decía, Joaco, que Maciel va a cambiar de club, porque es algo que en el Cuenca ya más o menos tienen su puesto, saben que no lo van a poder mantener, está teniendo un nivel muy grande, y es que todos sabemos ya del sondeo del Barcelona, de que el Barcelona se acercó para saber cómo se lo puede llevar, sabiendo sobre todo que en la temporada que viene Kevin Moller va a dejar el club culé, ante la necesidad de un arquero. El primero en ir a preguntar fue por Maciel, ahí el Cuenca fue el Barcelona, pero también hay sondeos de otros clubes de Asobal, también de gran importancia, como puede ser el Ademar de León, que está, bueno, manejado por Manolo Cadenas, pero me parece que lo importante a tener en cuenta es que Maciel está levantando el nivel, y como vimos, está teniendo un nivel muy grande, no por nada tuvo los MVP esta temporada, como veníamos hablando, y esto de que
un club como el Ademar, que es por lo general el que pelea la segunda posición, y un club como el Barcelona, que todos sabemos lo que implica, eso va a ser ir a una Champions sin ninguna duda, porque Barcelona es siempre campeón y el campeón va siempre a la Champions. Entonces me parece que es algo positivo esto de tener varias ofertas de distintos clubes de España para analizar. Mati, si querés después profundizamos mejor, pero comentame si tengo entendido que lo de Leo Massiel a Barcelona podría darse por una sola temporada, ¿no? Así es, Joaco, porque ya para la otra temporada tienen contratado al arquero del Nantes, también danés, que va a llegar, va a llegar de manera libre, y lo firmaron para cuando termine su contrato con el Nantes, justamente. Entonces sería para cubrir esta temporada en la que Kevin Moller no va a estar. Buenísimo. Bueno, qué importante sería que si esto se llega a dar, pueda mostrarse en esta temporada como arquero del Barcelona, nada más ni nada menos. Vamos a una pausa cortita y quédense que en el próximo bloque vamos a estar debatiendo de lo que va a ser la futura vuelta, porque las restricciones se extendieron hasta el 21 de este mes, así que vamos a estar debatiendo la vuelta del Hamburg y demás. Pausa cortita y ya volvemos con octavo jugador en la Cata Play. Y como lo anticipamos recién en el cierre del primer bloque, ahora vamos a estar debatiendo de lo que va a ser la posible vuelta del handball. Vamos a tener que esperar, obviamente, por lo menos hasta el 21 de este mes, porque nuevamente se han extendido las restricciones de circulación, los protocolos y demás. Entonces, queríamos traer a la mesa para estar charlando y debatiendo de la posible vuelta. Cami, contanos más o menos en qué consiste el nuevo plazo que se dio para las restricciones y en qué le implica, en qué dificulta, además de que obviamente no se puede jugar al jambo, ¿no? Obviamente. Bueno, las medidas que más nos afectan a nuestro nicho
De lleno son, bueno, la circulación general está restringida de 20 a 6 horas, es decir, que los mayores que entrenaban tal vez de 20 a 22 o de 21 a 22:30 o el horario que manejaran en los distintos clubes mayores, ya no podrían entrenar a esta hora, lo cual es bastante complicado para adultos o jóvenes adultos en nuestro caso, que tal vez trabajan, que tal vez estudian y demás. Justamente este horario a la noche, uno suele entrenar a la noche porque le queda cómodo en la organización del joven adulto que además de su vida tiene que entrenar. Por lo cual, nada, ese sería el primer, digamos, punto, así como para decir, esta es la complicación que se presenta por esta nueva medida. Después, bueno, están suspendidas las actividades culturales, recreativas y deportivas en espacios cerrados. Esto no nos afecta directo porque nuestro deporte se juega en una cancha cerrada, en un lugar cerrado. Y además, las deportivas grupales en espacios abiertos, porque también es una posibilidad que, bueno, no entrenamos en la cancha cubierta, pero vamos al playón. Creo que todos los clubes claro. tienen un playón. Bueno, las deportivas grupales en espacios abiertos tienen un límite de 10 personas. Es decir, que básicamente tendríamos que volver, ¿se acuerdan? Y bien volvimos a entrenar a esos entrenamientos de a burbuja súper reducidos. Burbujas, claro, sí. Bueno, sí, sí, sí. Habría que volver a eso. ¿Qué pasa? Estamos de vuelta en esta incertidumbre de que no sabemos hasta cuándo van a estar las restricciones, ¿no? El año pasado fue obviamente todo fue mucho peor porque directamente no entrenamos, no podíamos salir de claro. casa y estuvimos así cada 15 días renovando la cuarentena. Bueno, ahora estamos también, por lo visto, cada 15 días alargando estas restricciones, prolongando estas restricciones, y no sabemos cuándo podremos volver a jugar y no podemos cortar los entrenamientos porque nada, no sabemos cuándo volvemos a entrenar. Así todo, uno también se pone desde el lugar de emergencia sanitaria y es lógica la medida. O sea, desde claro. ya aclarar eso, ¿no? Estamos en el peor pico de contagios, todos los días estamos batiendo récords de contagios, mismo también de muertes y demás, y no podemos arriesgarnos a jugar un torneo, muchísimo menos estar entrenando. Por eso creo que es lógica la medida y como ciudadana entiendo y digo, no, sí, está bien, como jugadora obviamente quiero jugar. Claro, sí. Pero bueno, yo creo que tanto FEMEBAL como bueno, el gobierno nacional, de provincia y de ciudad van a estar velando por nuestra seguridad y por protegernos lo más que se pueda, ¿no? Porque nada, o sea, no hay que subestimar el virus. Sería raro que alguien de nuestra edad la pase tan mal, es decir, en terapia intensiva y demás. Puede pasar, no lo estoy negando ni le estoy sacando importancia, pero el problema es que también nosotros transmitimos mucho el virus, lo contagiamos. Claro. Y nada, de alguna forma hay que parar con esa rueda de contagios. Así que Mati, bueno. Te pregunto, ¿cuánto le quita al handball argentino el hecho de no estar jugando directamente? La verdad es que jugar iba a ser difícil, seguir jugando. O sea, se sabía desde que empezó el torneo que iba a estar complicado sostenerlo más de 3 meses, ¿no? O sea, por algo sí. FEMEBAL también había dividido las cuotas de federativas de a trimestres porque sabía sí. que por ahí se iba a parar al corto plazo. Eso me parece que en sí es una decisión acertada esto de decir, bueno, paramos el torneo porque, a ver, se jugaba un amistoso y ya antes de que arranque el torneo se jugaron amistosos. Y se jugaba el primer amistoso y ya tenías a los dos equipos aislados porque había uno de contacto estrecho. A ver, o sea, más allá de todo, esto no es como por ahí el fútbol profesional que vos podés tener a los jugadores metidos en su casa y de su casa al entrenamiento y del entrenamiento a su casa y de su casa a la concentración. No, acá el que juega al handball se tiene que levantar todos los días a las 6 de la mañana a tomarse un tren lleno de gente. O sea, no es claro. No es controlable. O sea, vos por ahí te subís al tren y te toca, porque te toca, y, sí.
nada, después vas al club sin saberlo, contagias a todos y juegas el partido el fin de semana y contagias a otro club. Y me parece que era cuestión de tiempo para que pase esto. Los clubes sí encontraron algunas soluciones a esto que contaba Cami, por ahí hay algunos que están entrenando a la mañana bien temprano, como es el caso de Platense, por ejemplo. Otros, como el Club Comunicaciones, se toman los fines de semana para ir a entrenar a la tarde. Y aprovechar por lo menos ese tiempo, porque bueno, mientras lo sigan haciendo en espacio abierto y con la cantidad limitada, está permitido. Sí hay clubes que no les gusta siempre, como siempre, como el argentino, les gusta desafiar y van a entrenar Claro. afuera el fin de semana, pero entrenan a 50. Claro. Entonces, seguimos estando en la misma y hasta algún punto también es cierto que ¿por qué no puedes entrenar, viste? Pero sí puedes ir a jugar a una cancha de fútbol 5 donde hay está vos, está tu equipo, está el otro equipo y hay 10 equipos más esperando haciendo fila para entrar a la misma cancha. Claro. Entonces, me Sí. parece que hay algunos grises que también no están muy bien manejados, pero bueno, es comprensible la suspensión del torneo y me parece que no se va a poder volver, por lo menos para terminar la apertura, y que van a tener que plantear otro tipo de torneo en una eventual vuelta, yo calculo que ya cerca de agosto o septiembre. Sí, cuando empieza Sí. a volver el calor de a poco, ¿no? Porque Claro. en el medio nos agarra julio, nos agarra el invierno que te mata en un playón En el y invierno no vas va a haber a. posibilidad de jugar. El No, 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 invierno va a ser no. imposible. Y además, algo que yo quería recalcar es que, suponete, ¿no? Uno, dentro de todo, cuando entrena. Cuando solamente entrena y no está jugando, está con su burbuja. Claramente, lo que decías vos, Mati, recién, no se termina respetando porque todo jugador de handball también después tiene que salir a trabajar, tiene que, bueno, ahora, aunque sea a nivel universitario, terciario, no hay clases presenciales, pero tiene una vida por fuera del deporte y está en contacto con un montón de otras personas, pero bueno, si se quiere, uno en el club está con su burbuja, con su equipo, y después suponete que tus amigos también son ellos, y si te juntás en una plaza a hacer alguna actividad recreativa, bueno, estás con los mismos del club, sigue siendo tu burbuja. El problema está los sábados, domingos, cuando te enfrentás con otro equipo, con otra burbuja, ahí es donde se armó el despelote, creo yo, Claro, perdón por la sí. palabra. Porque de repente estás mezclando burbuja, obviamente todos queríamos volver a jugar y no es. Tuvo mal la idea tampoco del retorno a las canchas, creo yo, pero dado este punto, yo creo que lo más, y esta es mi opinión personal, lo más sano o prudente es que empecemos a entrenar de nuevo físico como hacíamos. Es un garrón, sí, pero en este contexto, si no querés perder entrenamiento, lo ideal es eso, porque, mira, te pongo un ejemplo muy claro. Yo estuve aislada, yo tuve COVID. Tuvieron que aislar a mi burbuja, yo juego en Vélez, aislaron mi burbuja. Terminamos de aislar mi burbuja, a los 3 días entrenamos y al día siguiente volvieron a aislar la burbuja por otro caso positivo en mi equipo. Entonces, esto se va a seguir dando así hasta Claro que sí. que, no sé, hasta que el COVID va a seguir existiendo. Así que no sé hasta cuándo se va a dar esto así, hasta que estemos, no sé, todos vacunados, hasta que, no sé. Sí, me parece que eso ya pasa, Cami, por un lugar de decir que las personas tengan responsabilidad. Porque es como dice Mati, tenés siempre los rebeldes que van a entrenar el fin de semana y entrenan de a 50. Y son clubes que compiten, que tienen diferentes categorías. Entonces, me parece que para que esto suceda, para que se pueda entrenarse de manera normal, se pueda jugar y se pueda mantener un torneo y la actividad con total normalidad, sin público, obviamente, pero que más allá de eso el deporte se pueda practicar, tiene que pasar por un lugar de decir, bueno, la gente tiene que reaccionar, entre comillas, ¿no? Y ponerse en la cabeza que es una situación bastante complicada la que estamos. La que estamos atravesando. Y que no solo dificulta al deporte, que obviamente es lo que más nos toca a nosotros y lo que más nos interesa, que es tener ganas de que vuelva el handball, que se vuelva a jugar al handball en Argentina. No afecta únicamente esa parte, sino que se afecta en su vida cotidiana, afecta a familia, amigos, gente que no conoce, que también termina afectando. Entonces,
Me parece que el principal cambio, el principal punto a tener en cuenta para que esto se pueda dar, para que podamos tener un handball normal, es empezar por el individualismo, ¿no? De cada uno y decir, bueno, vamos a cuidarnos y vamos a promover que nos cuidemos y que hagamos las cosas bien, respetemos los protocolos, no hacernos los rebeldes justamente. Me parece que hay que empezar por ahí primero, porque eso después, a ver, las vacunas van a llegar, van a estar todos vacunados seguramente, quizás para fin de año, quizás para el próximo año, pero todo eso se va a ir dando, porque son cosas que por ahí no manejamos nosotros, sino que es más en alto mando. Pero lo pequeño que tenemos que hacer nosotros, tanto nosotros como comunicadores, como periodistas, y la gente como personas y jugadores de handball, es empezar por el individualismo de cada uno y decir, cuidémonos, hagamos las cosas bien. Sí, tal cual, desde lo más pavo, como puede ser, che, me siento mal hoy por las dudas, me guardo y no voy a entrenar, hasta, qué sé yo, creo que también queda en cada institución, ¿no? No sé, entrenar, bueno, como decía Mati recién, de a 50 o de a 10, de asegurarse de que se cumplan los protocolos, las medidas de higiene. Sí, total, yo adhiero a lo que vos decís, Juanjo. Bueno, veremos ahora qué pasa después del 21, por lo menos hasta esa fecha estaremos sin handball en Femeval. Vamos a una pausa cortita, quédense porque en el próximo bloque se viene Conociendo Cracks con Martina Lang. Pausa cortita y ya volvemos con más octavo jugador en la CatPlay. Nos dijeron que no podíamos practicar los mismos deportes que los hombres. Nos dijeron que no podíamos tomar decisiones. Nos dijeron que no podíamos simplemente por ser mujeres. Nos dijeron que no podíamos tantas cosas, pero acá estamos. Comienza Liderar Mujer, un plan de capacitación y formación para profundizar el liderazgo de la mujer en el deporte. 4.000 nuevas lideresas deportivas a lo largo y a lo ancho de nuestro país. 4.000 nuevas lideresas deportivas para avanzar con el crecimiento del deporte femenino en la Argentina. Queremos hacer historia, impulsando el deporte femenino, demostrando que otro deporte es posible. La transformación comienza ahora. 2021. Liderar Mujer. CAD, FAMUD, Pan American Silver, Argentina. Nuevo bloque de octavo jugador aquí en la CAD Play. Y como lo anticipamos en el inicio del programa, ya está acá con nosotros para abrir una nueva entrega de Conociendo Cracks, Martina Lang, jugadora de Dorrego. Marti, bienvenida. Hola, gracias. Bueno, primero que nada agradecerte por coparte y por darnos la posibilidad de conocerte y de mostrarle a la gente quién sos. Seguramente estás acá porque desde octavo jugador entendemos que tenés un potencial distinto a demás jugadoras y que creemos obviamente que ese potencial va a ser lo que te va a llevar a ser una crack. Entonces, como primera instancia, agradecerte y en segundo lugar, consultarte
¿Cómo conociste el handball? ¿Cómo empezaste a jugarlo? Decinos cómo es tu llegada a este deporte. Por el colegio, básicamente empecé a jugar ahí y vi que me gustaba y intenté probar en algún club. Arranqué en un club de ahí, cerca de mi casa, y después, cuando fueron pasando los años, me di cuenta que me gustaba y quería hacerlo más competitivamente, y ahí fue cuando me pasé a Dorrego. ¿A ¿Y qué qué edad fue eso? empezaste? A los 11, 10, 11. Bien. ¿Y qué fue eso que por ahí vos dijiste que te llamó la atención, eso que te hizo el clic para decir, bueno, lo quiero hacer más competitivo o lo quiero seguir practicando? Siento que yo todo lo que hago lo hago así a full con todo y capaz en el club en que estaba antes las chicas iban más a jugar y yo sentía que quería ganar, yo quería que me vaya bien y quería llegar a algún lado y por eso me pasé. Y empezaste siempre como, digamos, desde que arrancaste hasta el día de hoy, ¿siempre fuiste jugadora de campo únicamente o tuviste una posición fija? ¿Rotaste por algunas para ver cuál te sentía más cómoda? Siempre fui primera línea. Cuando llegué a Dorrego pasé por varios, y en los Sí. procesos de selección y Femeval pasé por varios puestos diferentes. Pivot, estuve bastante en el pivot, pero ahora Mirá. creo que ya primera línea definitiva. La típica Ahí esa es que por ahí donde llegás sé. al club y jugás de comodín hasta que te encuentran la posición. No, no tanto en el procesos, viajé a muchos torneos de pívot. A mis primeros torneos fui de pívot. ¿Y dónde te sentís más cómoda? ¿Como primera línea o como pívot? No, en la primera línea, definitivamente. Ahora me parece eso. Jodido el pívot, ¿no? Complicada la posición. Es, creo que la posición para mí la más difícil y la que toda jugadora debe saber jugar ahí. Mirá, claro, sí, la verdad que bueno, lo hemos visto en jugadoras y jugadores, que el pívot es fundamental tener el pívot en el equipo, pero me digo complicado porque siempre por ahí es el que más recibe por parte de la otra defensa, ¿no? El que más Sí. caro paga la posición. ¿Y te gustaba jugar de pívot antes? O digamos, vos le planteabas ponerle a tu entrenador y decías: mira, no, el pívot, por más que me pongas acá, no sé, no me siento muy cómodo, prefiero en primera línea. ¿Cuándo fue el momento que dijiste primera línea va mejor? Se fue dando, la verdad, porque en los torneos que yo jugué de pívot no fueron con el club y yo no le iba a ir a decir al entrenador. Me siento más cómoda en el. O sea, yo jugaba donde me ponían, claramente. Y después creo que el último torneo en el que jugué con selección, ahí me sacaron en un partido lateral y ahí quedé. Y ya estaba en el proceso de juveniles, fui primera línea de entrada. Cuando jugabas de pívot, entonces nos dijiste que estabas en la selección de Femeval, ¿no? Sí, los primeros años, cuando era menor o el primero de cadetas. De pívot. Y ya después para juveniles directo a la selección argentina, sí, sin escala, digamos. Sí, es un montón. Para mí es un montón. Ahí no pregunto, me decís andá, parate ahí, me paro donde quieras. Olvídate, me pa parate dentro del área, sí. Claro, ¿crees Voy. que te alcance el agua, una pelota? Ahí vas a donde te manden y ya, chao. Y obvio siempre. Ahora sí, después de todo el año pasado, ¿no? Que fue sin competencia, sin movimiento, casi sin nada, más allá por ahí de algún partido aislado. ¿Cómo fue volver a jugar este año? ¿Cómo te sentiste? Bien, la verdad increíble. Además, volví con el equipo de 2019 que nos había, al club que nos había ido increíble y con muchísimas ganas de jugar. Habíamos arrancado re bien, pero bueno, ahora otra vez se frenó todo, lamentablemente. Pero por lo menos un poco tuvimos y pudimos jugar dos fechas. Pero bueno, espero que se pueda retomar en algún momento, porque la verdad, volver a tener todo un año paradas. Claro. Bueno, terminar eso. Vos Con el estuviste en equipo. Oh, el. perdón. Perdón, estuviste en el torneo en el Super 4 ahí en el Parque Roca.
con el estadio ese, bueno, que fue una fiesta, la verdad, que el estadio. Y después, cuando volviste, cuando volvieron a jugar, tocó sin gente, ¿no? La verdad, una diferencia bastante importante. Pero ¿cómo se siente eso en la cancha, digamos, esa diferencia de ir de un extremo a otro? Y no es lo mismo. A mí me gusta mucho jugar y tener a la tribuna ahí alentando, obviamente, como a todas. Pero bueno, nosotras vamos y queremos ganar, queremos salir campeona de un torneo, así que los de afuera son los de menos. Nos concentramos en el partido y listo. Y te quería preguntar, este año pudiste debutar con Liga, también remil recontrapaso, encima Liga de Río es buenísimo también. Mi pregunta va un poco también dirigida a esto. A nivel club, ¿vos crees que este fue tu mayor logro? ¿O qué ponés como en tu carrera individual a nivel club como tu mayor logro? Yo creo que el Super 4 del 2019 fue el torneo para mí, para mis compañeras. Y sí, obvio, jugar en Liga es lo que quiero desde que arranqué en el club, es el objetivo, llegar a jugar con ellas, que para mí son como Dios, jugar al lado de jugadoras con tanta experiencia y que podés aprender muchísimo de ellas, y la verdad que las chicas son divinas. ¿Te imaginabas cuando empezaste a jugar, cuando tenías 11 años, recién nos comentabas, ¿a dónde ibas a llegar? Porque digo, te citaron a entrenar con la selección mayor, con 17 años, obviamente, y eso no es menor. Entonces, por eso me refiero a si te lo imaginabas, te lo planteabas como un objetivo, o vos jugabas, entrenabas para ganar y para satisfacer, digamos, ese hambre de victoria que tenías vos, o justamente esto, te lo planteabas como objetivo para llegar a donde estás hoy. Yo creo que los primeros años no. O sea, sí quería que me vaya bien con el club cuando estaba en AUX, anterior a Dorrego. Quería que me vaya bien con el club, quería crecer como jugadora, pero nunca me planteé lo de llegar a una selección. No tenía idea yo, ni cómo jugaba un torneo. O sea, yo iba los domingos a jugar, me ponía las zapatillas, claro, y quería meter goles, nada más. Después, cuando me pasé a Dorrego, que bueno, ya para la A es otro mundo, y me metí en eso de todos los procesos, estuve en Prohan, y ahí sí, obvio, me lo puse, fue el primer objetivo, pero muy lejano, nunca me imaginé que siendo todavía juvenil iba a poder entrenar con una selección mayor. Y si tuvieses que elegir a una jugadora, ya sea de Dorrego por ahí de Liga o con de la selección, ahora que vas a entrenar con la mayor, como referente, ¿quién sería? La tengo muy arriba a Malecao. Soy muy fan, me encanta Malecao. Y nada, yo se fue de Dorrego y mi sueño era poder jugar al lado de ella. Y bueno, por suerte ahora capaz en algún momento comparte entrenamiento. Sí, bueno, uno nunca sabe, capaz que más que entrenamiento, claro, por ahí después te toca compartir partido, competencia, lo que sea, ¿no? Ojalá, que más adelante. Claro, encima te agarró justo, porque empezaste a jugar con Liga y mal, justo se fue, pues si no hubiera jugado con ella este año tranquilamente. Y te lo planteas, digo, como objetivo ahora, recién nos decías que cuando arrancaste tus primeros años, por ahí no tenías idea, después en el proceso ya más de grande, fuiste planteándote objetivos. Hoy, digamos, ¿cuál es tu objetivo o tus objetivos, tus metas a alcanzar, digamos, de acá a corto plazo o largo plazo, como quieras decirnos vos? Corto plazo decimos porque, a ver, 17 años y ya vas a entrenar con la selección mayor, entonces por ahí uno imagina que se va a ir dando un poco más rápido todo, ¿no? Pero vos te los planteás, tus metas, ¿o corto plazo o largo plazo, y cuáles son, obviamente? Muchísimas. Quiero jugar, así, lo primero que se me viene a la cabeza, quiero jugar un nacional con la Liga del Club. Quiero jugar un nacional con la Liga del Club, pero bueno, con la situación de ahora no sé cuándo se va a dar eso. Y con las juveniles, ojalá nos vaya igual de bien.
si se vuelve a los partidos, que nos vaya igual de bien que en el 2019. Y a nivel selección, no sé, este año también nos correspondería arrancar con la selección junior. Claro. Para poder viajar a un torneo con las juniors y viajar a algún torneo con la selección mayor, obvio que es un objetivo, pero creo que más lejano a los otros. ¿Sabés que...? Sí, Mati, sí. ¿Contemplás por ahí la posibilidad o que surja esto de poder ir a jugar afuera? Sí, obvio que lo tengo como meta. A mí me encantaría poder jugar afuera, poder vivir de esto, y es otra experiencia vivirlo allá, pero creo que todavía me falta, tengo un par de objetivos, como le dije, con el club, y no sé, no me quiero ir antes de perderme, no sé, mi primer nacional con Liga, o un Super 7, claro. Siento que primero claro. Tengo que vivir esas cosas, y después, bueno, pero sí, obvio, claro, lo tengo como... Paso a paso, digamos, sí. Claro. Sabes, Marti, que desde que empezamos, no sé, se me había pasado una pregunta que tenía para hacerte, y es consultarte qué significa el handball en tu vida cotidiana. ¿Cuánto de tu día te consume handball? ¿Cuánto de tu tiempo? ¿Qué es el handball para vos y en tu cotidianidad, obviamente? Es mi vida, básicamente. Creo que no hago nada más que jugar al handball. Ahora voy a estar entrenando todos los días. Es más, estoy entrenando a la mañana, así que básicamente el colegio lo eché a un lado. O sea, lo sé claramente, pero le estoy dando más prioridad a esto. Y no, sí, yo entreno todos los días, vivo, cuando no estoy entrenando, miro handball, vivo del handball yo, si no, no. No tengo otra cosa más importante. ¿Y Dorrego, para vos, qué significa? Es mi casa, Dorrego. También voy todos los días ahí, tengo a todas mis amigas ahí, que son como mi familia. Y por eso se me haría muy difícil la idea de irme de Dorrego. Claro, claro, sí. Sí, debe ser un... Se nota la comodidad, digo, que tenés para con el club y obviamente para con el deporte, el amor con el que lo practicás, y bueno, eso se ve reflejado obviamente en el presente que estás teniendo. Ya para ir cerrando, que tu futuro y tu día a día dentro del deporte sea cada vez mejor y puedas ir mejorando y perfeccionando todas las cualidades que hacen que hoy con 17 años seas una de las futuras cracks del handball argentino. Te agradecemos, ya no lo realmente. Es, ¿no? Claro. Y bueno, pero viste, para no quemar, para no quemar los papeles y para no tirar. Toquemos madera. Claro, toquemos madera, algo. Futura crack. Marti, muchas gracias por prenderte con nosotros y bueno, muchos éxitos en lo que viene. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, cerramos el bloque, pausa cortita y ya volvemos con más octavo jugador en la CatPlay.
cuarto y último bloque de octavo jugador en la CAD Play. Tremendo recién el bloque recién con Martina Lang de Conociendo Cracks. La verdad, muy buena entrevista, la pasamos bastante bien y bueno, pudimos conocerla un poco más en profundidad a la jugadora de 17 años de Dorrego. Mati, Cami, vamos con argentinos en Europa. ¿Quién arranca? El señor. Arranco yo, Juaco, si querés. Arranca el señor entonces. Mati, vamos con la rama masculina. Así es, Juaco. Bueno, en primer lugar, aclarar que en Europa estuvo todo un poco limitado en cuanto a lo que es la rama masculina, porque estuvo el parón de selecciones por los clasificatorios de la EHF para la Eurocopa, pero, por ejemplo, en España hubo ascenso español, hubo acción argentina en lo que es la definición del ascenso a la Liga Sobal, ¿no? Recordemos que la segunda división se divide en zona ganadores y o sea, zona por el ascenso y zona por el descenso, sería para no llamarlo ganadores y perdedores. Pero hay equipos argentinos jugándosela por el ascenso. Y arranquemos con el Ibiza de Mauricio Basualdo, quien aportó 2 goles en el empate con el Antequera. La verdad es que el Ibiza está en la zona de los ganadores, pero no, ya está casi sin chances matemáticas de poder ascender. No le fue bien en lo que es esta segunda etapa del torneo. Sin embargo, sabemos que el jugador argentino está en préstamo del Benidorm al equipo de Ibiza. Y se sabe que la temporada siguiente va a jugar en la máxima categoría de España. O sea, va a jugar en la Liga Sobal. Porque parece que se lo va a vender, no va a quedarse en el equipo de Ibiza. No sabemos igual todavía con certeza si va a volver al Benidorm o si va a ir al Atlético Valladolid, donde está sonando fuerte, y según los medios españoles parece que va a recalar ahí, equipo en el que también jugó Moscariello en su momento. Bien. Es un gran avance para el argentino, esto sería su primera experiencia en un equipo de primera división. Jugó en el Benidorm, pero jugó un partido, no fue en sí una larga experiencia, sino que, bueno, esto va a ser ya algo más sólido, más concreto. Perfecto. El Córdoba también de John Corning logró una victoria, otro que también anotó 2 tantos. John Corning juega en la otra zona, en la zona que pelea por el descenso, sin embargo, se salva del descenso, está segundo en esa zona, con lo cual está bastante bien colocado. Y también sabemos que va a jugar en la primera división, va a jugar en Asobal. Este ya sí, más cerrado, va a ir al Ángel Jiménez, al Puente Genil. El ex Ballester, la verdad que tuvo una muy buena primera temporada en lo que es Europa. Dio bastante pelea y se ve que el equipo de Asobal, que hizo una buena temporada para el Puente Genil, que sería mantenerse en primera división. Claro, obvio. Sí. Logró el objetivo y parece que va a tratar de contar con John Corning para la siguiente temporada. Bien. El equipo de argentinos que está por ascender, que es el que está colocado en primera posición, tiene ventaja de 6 puntos por sobre el segundo, es el Torre La Vega, y fue que de la mano de Fabricio Casanova logró un triunfo muy importante para poder asentarse en lo que es la punta del campeonato y lograr el ascenso a la Liga Sobal. De lograr concretarse el ascenso, de poder llegar a esta primera división, sumaría un total de 3 argentinos a la Liga Sobal. Recordemos que de Liga Sobal van a descender 4 y van a ascender solo 2 para lograr normalizar lo que fue el parón del coronavirus. Y además habrá un playoff, digamos, por un ascenso que será entre el quinto colocado de la Liga Sobal y el tercero de la segunda división española. Como bien hablamos al principio, bueno, Leo Maciel podría recalar en Barcelona ante la salida de Kevin Moller. ¿Y quién es el otro club que está discutiendo por Maciel? Bueno, como te dije, es el Ademar de León, que está buscando tener alguien que le dé mayor competencia a Dino Slavic. Como sabemos, Dino Slavic es un arquerazo, es de los mejores de Europa. Sí. Y bueno, parece que el arquero suplente no va a ser tenido en cuenta y podría ser Maciel quien ocupe ese lugar.
Mati, tengo una pregunta con respecto a Maciel. ¿Qué club tiene la posibilidad más viable, pues, se podría decir, de contar con los servicios de Maciel? Vamos a ser realistas, ¿no? Si vamos a esa pregunta, obviamente Barcelona, pero ¿por cuál se podría llegar a inclinar, digamos, en tanto continuidad, en tanto a recorrido? Porque si viene una temporada, ya lo dijimos recién, es una buena vitrina para mostrarse en un club grande de Europa. Obviamente se sabe que es por una temporada, ¿me explico? Quizás sí, en Ademar puede llegar a tener mucha más continuidad, llegar a tener otro tipo de roce, otro tipo de... quizás por más temporadas también, obviamente. Sí, Juaco, mira, en los dos clubes que se está manejando va en los dos a competir el puesto, eso sin ninguna duda. Va a tener que pelear, va a ir rotando tanto con Dinos Mladic como con Pérez de Vargas. Yo creo que sería más viable para Leo ir al Barcelona. Es más vitrina y aunque sea un año, convengamos que la edad es la justa para ir a jugar un año al Barcelona, te va a ayudar a por ahí ir a un club más grande. Y si no, todos sabemos que si después de un año no puede seguir en Barcelona o no tiene oferta a un club más grande, tiene la posibilidad de volver al Cuenca. Claro. Eso no va a desaparecer. Entonces, me parece que lo más viable y lo mejor que podría hacer es ir al Barcelona. Le va a dar por lo menos la competencia en Champions y tiene siempre la garantía de poder volver al Cuenca si es que después no... A ver, por ahí después se va al Barcelona y también tiene la posibilidad de ir a Demar, ¿entendés? Entonces, claro. Me parece que lo más viable es Barcelona. Perfecto. Cambiando de país un poquito, vamos a Italia, donde el conversano de Valentino Rosseto ya casi acaricia el Scudetto. El argentino destacó desde su llegada y ya cosechó 2 títulos y va ahora por el tercero, que sería la Liga de Europa, está puntero y está a casi nada de poder conseguirlo. Y te cierro con el destacado de la fecha en Italia, que es Nicolás Diegues, que marcó 6 tantos en la victoria del Malo ante el Metelli, en la victoria 27-26 en un partido súper apretado. Además, además de este gran rendimiento en ataque, el mendocino lleva 28 goles en 22 partidos y aseguró una plaza en los playoffs por el ascenso a Primera División. Perfecto, Mati. Bueno, gracias. A vos, Joaco. Cami, vamos ahora con la rama femenina en Europa. ¿Qué estuvo pasando? Bueno, en primer lugar, el Vera Vera de Manu Pizzi y Malena Cabo venció a Gijón. Ustedes siempre me tienen que corregir la pronunciación, no es muy fuerte. Para esto existe Nico La Roca, ya lo saben. Se pasó por... Bueno, venció a Gijón 26-36. Male Cabo tuvo una gran participación, de hecho fue elegida como MVP del encuentro. Y con esta victoria quedó un paso del título en la Primera División Española. Sacan una amplia diferencia de 6 puntos sobre el Atlético Guardés de Carratú. Perfecto. Después, por otro lado, la de Sal Córdoba de Cami Bonasola y Malena Guerisoli cayó frente a Suazo, ellas vienen bastante mal, y quedan muy complicados con el descenso. En una primera mitad que fue muy floja para el equipo de las argentinas, con actuaciones regulares de parte de ellas. Sin embargo, el segundo tiempo fue en ascenso, pero de todas formas no pudieron dar vuelta al tablero y quedaron a 2 puntos de la zona de descenso, o sea, están bastante complicadas. Después, Rocío Campigli y su Málaga dieron un paso muy importante de cara al título europeo. Disputaron el partido de ida de la final de la European Cup. ¿Vieron ustedes? Siempre que tengo que decir una palabra afuera. Son las secuelas post-COVID, me parece. Para mí es eso, me quedó algo que no me está haciendo cortocircuito en el cerebro y se me traba la lengua. A ver, vamos. Disputaron el partido de la ida, de la final de la European Cup frente al Zagreb y lograron un saldo favorable de 3 goles de cara a la vuelta. La jugadora argentina fue reconocida por su rendimiento en este primer partido y después, bueno, la vuelta se jugará el sábado 8 de mayo, o sea, esta semana, en Zagreb. Si gana el club español, Rocío Campigli se convertiría en la segunda argentina en levantar un título europeo. Así que ojalá ganen porque
queremos verla triunfar a Rocío Campilli. Qué lograzo. Sí. La verdad que sí, sería un logro, pero. Pero tremendo, escúchame, hacemos el, si llega a ganar, hacemos un programa dedicado a ella. Como corresponde. Como corresponde, claro. No merece no menos. Es después de él que Carsten jugando en un equipo noruego, es la segunda noticia más relevante de handball argentino. Totalmente. Bienvenida. Bueno, vamos con Italia. En Italia, el Erice de las Argentinas se mete por primera vez en un playoff por el Scudetto. Con Florencia Ponce de León, el equipo italiano aseguró su plaza en la definición en su primera temporada en la élite de handball italiano. Daniela Natale, Valentina Terenciani, Katrin Michalski y Valentina Martínez fueron las protagonistas del equipo de cara al ascenso y sumado a Ponce León, el Erice sella una temporada histórica. Además, clasificaron a los playoffs del Scudetto el Salerno de Lucía Stettler, el equipo es el actual defensor del título, y enfrentará al Erice de las Argentinas en las semifinales. De esta manera se garantiza que al menos una jugadora del país estará en la definición del título de la Liga Italiana. Bueno, el partido de semis se disputará el 5 de mayo. Perfecto, Cami. Bueno, entonces, ahí pasó toda la actividad. ¿Cuánta actividad argentina que hubo en Europa esta semana? Por Dios, tremendo. Bueno, llegamos al final del programa. Creo que esta es la única parte que no nos gusta, la despedida, el cierre. Si fuera por nosotros, nos quedaríamos 3 horas hablando de handball, como estamos acostumbrados a veces a hablar detrás de la cámara. Gracias, Mati. Gracias, Cami. Gracias, Fede, Mauricio, nuestro productor. Llegó el final del programa, una nueva edición que se va de octavo jugador en la Cat Play. Nos volvemos a reencontrar el próximo miércoles, ¿no es así? Próximo miércoles, 11 horas. Exactamente. Bueno, gracias a toda la gente que estuvo del otro lado, que siempre nos banca. Así que bueno, nos reencontramos el miércoles que viene. Hasta la próxima, que tengan una buena continuidad de semana y un buen fin de semana. Hasta luego.